En 1954, Godzilla apareció por primera vez en las pantallas de Japón, anunciando un nuevo género de películas de monstruos gigantes llamado Kaiju o Bestia Extraña. Desde entonces, Godzilla y otros han estado aterrorizando a los espectadores como la pesadilla de las grandes ciudades de todo el mundo. Y ahora la exitosa serie MonsterVerse ha devuelto a Kaiju a la conciencia pública. Pero, ¿qué pasaría si estas criaturas no se limitaran solo a la pantalla grande? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy respondemos a la extraordinaria pregunta. ¿Podrían los humanos sobrevivir al MonsterVerse? Aunque King Kong pudo haber llegado al cine 2 décadas antes que Godzilla, con su debut en 1933, pero no fue hasta mucho más tarde que Kong se convirtió en parte del conjunto de Kaiju. Sin embargo, como se informó de que la popularidad de King Kong inspiró en parte la creación de Godzilla, tal vez siempre estuvo destinada a que la gigantesca pareja luchara algún día. Y la primera vez que se enfrentaron fue en 1962 con el llamado King Kong contra Godzilla. Pero aunque estos dos ciertamente los Kaiju más prominentes y reconocibles en todo el mundo, otros han aparecido junto a ellos, y algunos aparecen como personajes principales en el MonsterVerse de hoy en día, incluyendo personajes icónicos como King Ghidorah, Rodan y Mothra. ¿Y qué pasaría si estas películas en particular fueran reales? Sobra decir que si el Kaiju fuera real, las medidas contra el desastre tendrían que ser extensas, especialmente en los lugares más propensos a los ataques, como las grandes ciudades y las zonas costeras. De hecho, la prueba de monstruos sería un gran negocio y una preocupación constante, con enormes fondos reservados solo en caso de un ataque Kaiju. Probablemente habría incluso menos advertencias para estos ataques que las que recibimos actualmente para la mayoría de los desastres naturales, y el camino de un monstruo legendario que arrasa despiadadamente con cualquier asentamiento humano que se interpusiera en su camino sería incluso menos predecible que de algo parecido a un huracán. Todo esto significa que los habitantes de las ciudades de todo el mundo vivirían con un miedo constante, siempre alerta y listos para evacuar cuando fuera necesario. Por ejemplo, algo como King Ghidorah podría cambiar el rumbo en cualquier momento, así que no habría ningún lugar realmente seguro. Y por otra parte, la mera presencia de uno de estos monstruos también podría desencadenar otros desastres naturales. Así que un terremoto podría ser solo un terremoto, pero también podría ser King Kong a punto de desatarse. Nunca sabríamos realmente dónde estamos parados. Nos veríamos forzados a vivir como si nuestras vidas fueran temporales. El mismo hecho de que estas criaturas existieran podría crear el caos. Lo ideal sería tener gobiernos legítimos y fiables para coordinar las medidas de seguridad, pero es poco probable que alguien confíe en ellos. En las películas de MonsterVerse, Monarch es la organización clandestina dedicada al estudio de los monstruos, o titanes, pero son tan secretos que incluso pasan por encima de los militares de Estados Unidos. Si nuestro mundo estuviera lleno de monstruos, entonces también podría ser obstruido con similares encubrimientos gubernamentales y complots de conspiración, mientras naciones enteras tratan de lidiar con los terribles problemas que enfrentan. Una vez más, podría ser difícil para las personas decir si un evento en particular fue un desastre genuino, una erupción o un accidente nuclear, tal vez, o un ataque de monstruos a gran escala. Las diferencias entre la gente, los medios de comunicación y los gobiernos crecerían entonces cada vez más. Aparte de los burócratas traicioneros, la mera existencia de monstruos reales plantearía aún más preguntas sobre el tipo de universo en el que vivimos. En el MonsterVerse, King Ghidorah es un alienígena maligno que busca apoderarse y destruir la Tierra. Yes, he's not part of our natural order, and he's not meant to be here. Así que, si de repente apareciera aquí, ahí van todas nuestras dudas sobre la existencia de la vida extraterrestre. Definitivamente existe, y en este caso, no es amistosa. La revelación podría ser suficiente para que la humanidad se alejara completamente de la exploración espacial, sin arriesgarse a provocar y convocar más monstruos como Ghidorah. Los fondos que se reservaron para las misiones espaciales se reasignarían entonces a desarrollar esas tan necesarias defensas y a tratar de entender a las criaturas de otro mundo que ahora están presentes en nuestro propio planeta, lo que nos llevaría a convertirnos en una especie mucho más insular en general.
Probablemente sería el esfuerzo más sabio. Después de todo, todavía no sabríamos si tenemos un futuro en el espacio exterior, pero sabríamos que si no aprendemos a defendernos de los titanes, entonces no tendremos ningún futuro. Pero, ¿cómo serían estas defensas? El método de gestión de Kaiju suele ser justo: eliminarlos con armas nucleares. Pero la mayoría de ellos, y especialmente Godzilla, son inmunes o incluso reforzados por la energía nuclear y la radiación. Aunque los orígenes varían, Godzilla fue creado por las pruebas nucleares, existiendo en su forma original como una advertencia contra las armas nucleares. Así que, desechemos esa idea. Las armas balísticas estándar son menos poderosas que las nucleares y probablemente resulten igual de ineficaces, aunque tradicionalmente en las películas la mejor arma para usar contra uno de estos monstruos es otro monstruo. Así que los humanos del mundo real probablemente seguirían el ejemplo, enfrentando a una criatura legendaria contra otra, antes de quedarse a presenciar el espectáculo e intervenir solo cuando sea absolutamente necesario. Let them fight. Si estas cosas existieran realmente, los humanos tendrían que aceptar que ya no ocuparían la cima de la cadena alimenticia. En un mundo donde los Kaiju son comunes, también sería posible crear otros nuevos. En cualquier región altamente radiactiva, habría el potencial de crear un nuevo monstruo. Y si la gente estuviera realmente tratando de desencadenar una mutación de Godzilla, sería demasiado fácil. Y así, en una época en la que incluso la energía nuclear es ineficaz como arma contra otros países, ya que su uso podría atraer o mejorar un Kaiju local ya existente, tal vez los propios monstruos se convertirían en las nuevas superarmas. En esta realidad alternativa, habría una nueva carrera armamentística, basada en la fabricación de criaturas legendarias de la vida real para defender, atacar y seguir órdenes. Los militares de todo el mundo se pondrían a formar sus propios aliados. Monstruos vivos y más grandes, mejores y brutales que cualquier otra cosa que sus enemigos puedan conseguir. Mientras tanto, cualquiera con el dinero y los medios necesarios podría dedicarse a producir su propio Kaiju en privado, para propuestas totalmente diferentes. Veríamos a los magnates multimillonarios hablar de tecnología de monstruos y de llevar un monstruo a la luna, al mismo tiempo que habría un mercado negro donde se comercializarían estas raras criaturas. La trama original de King Kong vio a Kong ser llevado a Estados Unidos para ser encadenado como una lucrativa atracción turística. Y si los humanos fueran capaces de obtener algún tipo de control sobre monstruos similares, probablemente veríamos un resultado similar con zoológicos de monstruos construidos a propósito e incluso kaijus domesticados, mandando las primas de los seguros por las nubes. No es una hipótesis que vaya a suceder realmente en un futuro próximo, pero presentaría a los humanos el último gran desafío. Y sería claramente un difícil balance. Por un lado, estaríamos a merced de monstruos que podrían matarnos en segundos. Por otro lado, y según las películas, podríamos aliarnos con algunos de estos monstruos y quizás incluso unir a la humanidad contra una amenaza común, como King Ghidorah, para finalmente mejorar todas nuestras vidas. Y es por eso que, con el enfoque correcto, los humanos podrían sobrevivir al Monsterverse. Long live the King. ¿Estás de acuerdo con nuestra teoría? ¿Crees poder sobrevivir a un universo lleno de monstruos? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.